vamos al Centro Olímpico, específicamente al pabellón bajo techo de voleibol. Allí el Partido de la Liberación Dominicana pues proclamó al candidato presidencial de ese partido, que lo es el licenciado Danilo Medina Sánchez, en una actividad llena de emoción y colorido. Tito Valenzuela completa la historia. Diversos movimientos que apoyan la reposturación del mandatario Danilo Medina instalaron sus tarimas por las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez frente al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Para las elecciones del próximo año. En el interior del pabellón de voleibol, la tarima principal la ocuparon los integrantes de la Comisión Electoral. Y detrás quedaron los miembros del Comité Político. Frente al tabloncillo fueron instalados los integrantes del Comité Central. En el lado izquierdo de la tarima, los partidos aliados al PLD e invitados especiales. Más de 2.000 delegados del Comité Central, presidentes de comités provinciales, municipales, de seccionales, de circunscripciones y de comités intermedios escogieron a Medina como candidato presidencial, correspondiendo a la juramentación al exmandatario y presidente PLDista Leonel Fernández. Con un triunfo electoral en favor del pueblo dominicano, jura usted, si así lo hiciera, que Dios, la patria y el partido os premie por ello. Mis felicitaciones. Ante la presencia de inspectores de la Junta Central Electoral que supervisaron la asamblea, Lidio Cadet entregó a Medina la certificación de elección al jefe de Estado. En el magno evento, en el que destacaron las luces, pantallas, sonidos, bajantes con la línea gráfica de la actividad, el ahora electo candidato presidencial del PLD agradeció a Dios y a la dirigencia de esa entidad política, de los partidos Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano y otros aliados, a la vez que juró nunca más aspirar a la presidencia de la República. Que juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Al pedir que se apoyen a todos los candidatos y olvidar los ataques del pasado, siendo el presente el momento de la unidad para ganar las elecciones del 2016, el candidato presidencial PLDista reveló que se ratificaron entre los acuerdos del Comité Político las candidaturas a senadores y diputados. Con esa ratificación, muchos compañeros han visto impedido sus esfuerzos, unos de competir como senadores y otros como diputados. Y a veces la gente cree que cuando se hace un trabajo político y no se concreta, ese trabajo se pierde. Y no es así. A su entender, el Partido de la Liberación Dominicana merece ganar en el 2016, porque cuando esa organización política llegó al poder, la República Dominicana estaba afectada por serios problemas económicos. Es en los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana donde existe un proyecto de país. Nosotros estamos ejecutando un proyecto de país, un proyecto de nación. Lo estamos haciendo a través de la educación, de la salud, de la transparencia, de la agropecuaria. Los estamos haciendo a través de los servicios básicos. Estamos haciendo que la República Dominicana genere riqueza. El jefe de Estado sostuvo que cuando el PLD regresó al poder en el 2004, el Producto Interno Bruto era de 18 mil millones de dólares y 10 años después, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana sobrepasa los 66 mil millones de dólares. Muchas gracias. Tito Valenzuela, cerrando la semana. Proclamado ya Danilo Medina como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, hay muchas informaciones que no salieron a la luz pública. Muchos movimientos estuvieron ahí. Tengo la información de que faltaron unos 800 delegados que estaban convocados a esta actividad. Bueno, yo no tenía esa información. Pero se estuvo por allá. Ahora, lo importante es que el acto fue sumamente emotivo. Y un discurso también motivador. De alianza, de unión. De unidad partidaria. De la Liberación Dominicana, el claro. El presidente del partido, doctor Leonel Fernández, pues juramentó a Danilo Medina como candidato a la presidencia de la República. Uh-huh. Y le auguró éxito. Lo único que me extrañó
de Leonel Fernández. ¿Qué le extrañó a usted? Es que cuando Danilo Medina dijo que juraba que no volvía a aspirar a la presidencia de la República, el comité político prácticamente en pleno se paró y aplaudió, y Leonel se quedó sentado y no aplaudió. Es verdad, salió la imagen ahí, sí. Ese es un detalle. Se ve eso, sí. Que ahí se ve claro, ¿verdad? Sí. Ahí se ve claro. Le quedaba Margarita y Rafael Alburquerque. Pero a Leonel al lado. Dicen que el presidente del PLD también fue selectivo también en los saludos ahí. No sé si usted estuvo ahí. Ah, esa partecita yo no la vi. Ah. No, yo no la vi. Y que muy pocas personas pudieron saludarlo a él. Solamente su esposa, la doctora Cedeño de Fernández, y el ex vicepresidente de la República. Ah, pues usted tiene más información que yo. Bueno, yo no estaba, ahí. A mí me informaron. Bueno. Pero yo creo que eso hay que revisarlo. Mira, también hay que... Óyeme, Leonardo, diga. Otra cosa. ¿Usted recuerda la actividad que hicieron con un miembro del Comité Central? El martes pasado. El martes pasado. Hay un déficit también de asistencia. Faltaron casi 300 miembros del Comité Central.